Hemos volvido, como se dice en buen chileno, hemos volvido al segundo tiempo de nuestra pichenguita eterna, capítulo 29. Como dijimos, amigos, hace un par de semanitas atrás, primero partimos marzo, dando la bienvenida a todos ustedes, amigos, amigas y amigues. Partimos marzo con la comandante y con Nicole, haciendo una conversación acerca del Día Internacional de la Mujer. Y para ponernos las pilitas, nosotros, el barrilete es yo y yo el barrilete, entendiendo y tratando de leer y acompañar los cambios que Chile está experimentando, hemos decidido hacer las conversaciones ciudadanas con barrilete. Hoy día tenemos la segunda parte. Y así como en el primer tiempo, barrilete, trajimos tres partidos históricos de Chile con Ecuador. Hoy día les traemos, amigos, amigas y amigues, los contextos históricos y sociales de esos años en que se jugaron estos tres partidos. Es decir, el contexto histórico-social de Chile de 1977, Barrera. El contexto histórico-social de Chile de 1996 y finalmente el del 2007. Tres décadas diferentes. Sí. ¿Por qué el 2007? Porque dime. El partido que hicimos hoy día era del 2017, el último. Sí. Y consigue con el último que hicimos la semana pasada, entonces dijimos, ya, vámonos por los siete. Sí. Si yo siempre fui un niño de siete. ¡Desordenado, weón! Desordenado, pero de siete. Vos ordenadito, pero más flojo que mí mismo. Oye, barrilete. Bien, decime. Pasaron hartas cosas en el 1977. Como lo dijimos la semana pasada, en estas conversaciones ciudadanas, parte 1. Los años 70 para el dictador fueron los años del fusil y de la negación que estaba usando el fusil, y lo vamos a ver ahora. ¿Te parece, barrilete? Puedo ir, y tal como lo hicimos la semana pasada, puedo ir con algunos datitos así como... Dale, no. Yo apunté por ahí, ¿cachai? Y me gustaría compartir contigo. Ya, primero de enero del 77 comienza el impuesto al libro. Sí. Qué importante, ya. ¿Eh? Ya empieza a demostrar intelectualoidemente que no les importa que la gente piense. No les gusta que la gente piense. Se crea algo deportivamente que es más ameno. Se crea Cobreloa. ¡Cobre, cobre! ¡Cobre, cobre! Otra cosa que también favoreció a muchas personas es que se amplía la línea 1 del metro. Sí. Se amplía para... la moneda y para un nombre que para ese entonces era casi tabú, pero se pone así, El Salvador. Exactamente. El Ministerio del Interior además prohíbe la importación de libros de Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar. Le tenían miedo al pensamiento, vos, barrilete. ¿Ya? Y aquí pasa algo también que es Inke Hanke, y que tú lo anunciaste la semana pasada, y que, si bien es cierto, en los años 70 se gobernaba con la fuerza, con el miedo y con el fusil, es a partir de este año que comienza la idea de institucionalizar el gobierno de facto. Y se realiza el discurso de Chacarilla. ¿Chacarilla? Sí. Sí, Chacarilla. Y que... en ese discurso se anuncian las formas en las cuales se iba a institucionalizar este gobierno. El 9 de julio. Otra cosa más es que se cambia la DINA por la CNI. Que yo confieso que en mi absoluta y total ignorancia no sé si hubo un cambio en eso. No, fue básicamente
la, en esto, este año, la movida de la dictadura era negar estos eventos. Y como parte de ese negacionismo que se estaba produciendo, ellos querían eliminar el registro de la organización que produjo en una primera etapa estos eventos que fueron las desapariciones y asesinatos de los compatriotas. Entonces crearon una organización completamente nueva de papel. Pero era lo mismo. Sí, y en octubre, el 12 de octubre, el día de la raza, pasa algo, y aquí quiero detenerme un poquito, que tiene que ver con gustos personales. Bien hecho. Sí. ¿Ya? Aquí, a ti, Peter, te hago una pregunta primero. ¿Quién te gustaba más? ¿El Chavo del Ocho o el Cantinflas? Cuando eres chico. Cuando eres chico. Nunca fuiste chico, pero cuando eras el guati. Sí, no. Ya te estás poniendo muy psicópata. No, pero cuando era chico, yo me divertía más con el Chavo y con todos los personajes de Chespirito. Pero luego me di cuenta con el tiempo, ya más adelante, que Cantinflas tenía otro tipo de humor. Mira, yo te voy a contar lo que me pasaba a mí. Porque te estoy cortando, entonces estabilicemos un poco tu conexión. A mí nunca me gustó el Chavo, mucho. A mí me gustaba Don Ramón, a pesar de que era un buen abusador. Pero yo creo que a mí me gustaba Don Ramón porque lo veía en mi barrio. ¿Cachai? Si Don Ramón era el maestro chasquilla que tenía ahí en el barrio. ¿Cachai? Pero nunca me gustó que se romantizara y se hiciera gala del maltrato infantil, o que se hiciera gala de esta gente aspiracional, ¿cachai? Que se hiciera gala de la pobreza, ¿cachai? Que se hiciera romanticismo de la pobreza. Que era muy diferente al relato que te plantea Cantinflas en sus películas, ¿cachai? Era muy diferente. Muy diferente. Esa idea más revolucionaria, y a mí siempre me gustó Cantinflas. Y después, cuando empecé a darme cuenta de la historia, de esta parte de la historia, me di cuenta que además había cierto nivel de afinidad política. No, yo no conozco la historia de Cantinflas, pero me voy a referir a los personajes. Y dentro de los personajes que ambos te presentaban, y este gesto que hace Chespirito, también me dice mucho de él, de su pensamiento político, ideológico. Y en esa línea, este evento, para mí marca mucho lo que tiene que ver con esta idea de entregarle al pueblo pan y circo. En ese entonces, Chespirito la rompía. Un montón de artistas desistieron, un montón de selecciones desistieron, ya hablando del fútbol, de venir a Chile. Un montón de artistas desistieron de venir a Chile, y otros cuantos fueron baneados, tal como conversamos en algún momento con Quinn. Pero este fue invitado y además aceptó, con un estadio nacional lleno. Eso. Es que, Marilete, ¿te parece que vamos a los eventos más duros o querés seguir contextualizando? Voy a ir con uno más. Dale. Con uno más. ¿Ya? Este año pasan dos huelgas de hambre, una frente a la CEPAL y otra frente a la Moneda. Sí. Empieza, ¿sabes qué pasa? Lo que yo noté y lo que yo leí por ahí, se empieza a visibilizar que era súper difícil, Marilete, porque estabas peleando contra un monstruo que controlaba todo, incluyendo la vida de las personas. Pero se empieza a visibilizar el movimiento de los familiares de detenidos desaparecidos. Y hay un grupo de mujeres ahí increíblemente valientes y valiosas, Marilena. Como siempre las mujeres sacando la cara por todos los buenos cobardes, los jóvenes y las mujeres. Sin jóvenes y sin mujeres no hubiese habido democracia. ¿Ya? Exactamente. Fue, Peter, yo tengo estos eventos que te dije, pero tengo otros tres que marcan mucho. Pero anda tú con los tuyos, porque vamos, estoy seguro que podemos conseguir en algunos. Sí. Porque yo tengo tres que para mí yo los tengo marcados con Alerta. Sí, yo creo que
yo creo que sea lo mismo, pero el primero que yo tengo que a mí me pegó terriblemente, yo lo sabía, pero uno ahora cuando nos juntamos uno revisa los datos para asegurarnos todo lo demás, y en febrero, empezando febrero del 77, la portada de la segunda: no hay tales desaparecidos. Y empieza lo que hablábamos la semana pasada con CNN, con el Mercurio, cómo estos grandes medios intentan controlar el... ¿Cómo es que le dijimos, Barilete? Controlar el... No, el lenguaje, el mensaje. Exactamente, controlar la... Y a través de... Y fue en febrero del 77 que la segunda tiene la desfachatez de decir que no existen tales detenidos desaparecidos. Que esto era una revuelta entre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y lo otro es que estaban exiliados, pero no, en el anonimato. Ese era el de... ¿Me permite agregar algo ahí? La segunda siempre ha estado al servicio de la derecha. Y la segunda, la gracia que tiene es que pone la agenda informativa para el día siguiente. La segunda, desde ese entonces y hasta ahora, aparecía en la tarde. Entonces, te marcaba la agenda de los noticieros y te marcaba la agenda del día siguiente. Yo tengo otro. Dale. Es del 12 de marzo. ¿Lo tenés tú o no? ¿Ya? Decreta por decreto el general Pinochet la disolución de todos los partidos políticos, menos los de derecha y los de extrema de derecha. Queda solamente el Partido Nacional, que pasó a llamarse posteriormente Renovación Nacional, y todos los partidos de ultraderecha. Todos los demás pasan a ¿cómo que se llama? A la clandestinidad. Esto fue en marzo, tú lo que acabas de señalar. Ahí está en junio, lo que comentamos recién, la primera huelga de hambre de los familiares de detenidos desaparecidos, Barrilete, en la CEPAL. Y luego en julio se da el discurso que tú dijiste. Se cuenta con un grupo de jóvenes, estudiantes, profesionales, jóvenes, en Chacarilla. ¿Y sabés qué, Barrilete? Yo me puse a mirar porque estos jóvenes iban a ser los que iban a conducir los cambios estructurales que Pinochet iba a establecer en su gobierno, en su dictadura. ¿Y te parece si veamos algunos de los nombres que están ahí, que han pasado piola, y aquí los vamos a sapear? ¡Dale! ¿Ya? Yo voy a tratar de hacer la cortita, son 77, pero voy a mencionar solamente a los conocidos, que son más o menos como 10 o 12. Y al Coco Legrand, Marilete. Está Hal Hindemeister. Está Joaquín Lavín. Que se perfila como candidato, y hoy día yo fui testigo, apareció en los cuatro matinales de Chile. De los canales chilenos apareció en cuatro. No, sí, le están haciendo. Pero esta última elección, como lo dijimos la semana pasada, esta última elección por el proceso constituyente dejó en evidencia que Chile es un país maduro y no lo van a vender la pescada. Ya, pero dale. Estaba el Lulo Socía, dijimos. Estaba Hernán Holguín, ¿te acordás de Hernán Holguín? El programa... Hay una escuela en Placeres que se llama Hernán Holguín, que era el antiguo liceo industrial Hernán Holguín. Estaba, ya dijimos, Hans-Jürgen Meister, dijimos que estaba el Coco Legrand, dijimos que estaba Joaquín Lavín, dijimos que estaba Carlos Bombal, obviamente el Coco Legrand, Andrés Chadwick. ¿De la que no? Bueno, esos son. Estaba Aníbal, espérate. Hay uno que estuvo, fue presidente de Colo-Colo, fue uno de los, no sé si te acordáis, el que estuvo ahí. El que dijo. ¿Cómo fue que dijo? ¿Fue el que dijo eso algo de? ¡Cristian Varela! Ahí está. Cristian Varela estuvo ahí. Cristian Varela, pero Cristian Varela tiene un prontuario, porque no es el dueño de Chile Film. Cristian Varela estuvo ahí, Varela. Oye. Yo voy con otra. Dale. Porque me dio rabia. Y para que nos dé más rabia, Peter, el primero de diciembre de ese año, Sergio Díez niega en la Asamblea de la ONU que hayan detenidos desaparecidos. Es más, dice que los muertos son producto de la purga del MIR y del Frente del MIR, porque en ese entonces no estaba el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Era una purga del MIR y los demás, como tú dijiste, estaban exiliados y que se habían quedado callados. Sí.
Loco, yo cuando leí esto, te lo digo, yo conversaba con mi comandante, con mi prendita, y le decía, mientras uno más estudia, como que más miedo le da haber vivido eso, más valor le toma a la gente que luchó, y más rabia le da a uno. Hay otro hito, Barrilete, que pasó piola, casi pasó piola, pero es terriblemente importante. Septiembre, así como tú acabas de decir, Barrilete, el 1 de diciembre, Sergio Díez, uno de los hombres duros de Pinochet, va a la ONU. En septiembre, Pinochet va a Estados Unidos. Sí, y se entrevista con Jimmy Carter. ¿Y sabéis quién es lo más terrible? Aquí está todo bien, aquí no pasa nada. Bienvenido, Mr. President Pinochet. La policía del mundo hizo eso. La policía, la que prestó toda la logística, y es más, me atrevería a decir que incluso es la el ¿cómo se llama cuando hay un delincuente y es el que piensa el delito? El autor intelectual del delito. ¿Cachai? Oye, qué terrible esa weá, yo también, loco. Y vos estás metido en ese país culiado. Bueno, yo estoy metido en otro país culiado, así que ya. No, pero ¿sabés qué pasó? Es que el golpe de Estado, Barrilete, se dio como un acto intelectual de la ultraderecha, que es el Partido Republicano, que era Richard Nixon, ¿cachai? Entonces se va. Pero Jimmy Carter era demócrata. Para allá voy, pues entonces llega un tipo que se supone de una conciencia de centro-izquierda, como Jimmy Carter, y no, aquí no pasa nada. Bienvenido, Mr. President, ¿cachai? Negando completamente y abrazando esta cuestión negacionista de los del año 70 de Pinochet, por Barrilete. Es raro. ¿Ah? No, pero es que. No, tranquilidad, Barrilete, sí. Vamos a una weá que me da más rabia, weón. ¿Para dónde quieres ir, Barrilete? Vamos al 96, pues, Barrilete. Trajimos este análisis contextual y social del 96, porque acabamos de hacer en el primer tiempo el partido de Chile con Ecuador de Sala y Zamorano, compadre. Y también un gol del Fabio. Pero ahora estamos haciendo el contexto histórico-social y estamos viendo qué pasaba en el país, Barrilete, en 1996. ¿Qué pasaba en el país? ¿Tengo algunas cositas? Ya, dale. Tengo acá algunas cositas. Bibliometro. Nace Bibliometro, que es esta red de bibliotecas que el metro tiene, en donde se presta el libro, donde en ciertas estaciones hay posibilidades de que tú puedas escribir el libro. Es diferente a lo que pasaba con Pinochet, que es increíble. Un pequeño detalle, pero mira, ¿sí? ¿Ya? Pero es que ahí vamos a ir a otro lado. ¿Qué quieres? Se tiene esa posibilidad, pero se sigue manteniendo el impuesto al libro, se sigue manteniendo. Sí. O sea, no sé si me cachan. Sí. ¿Cachai? Chile comienza a ser parte del Mercosur. Sí. Que no sirve para nada, pero institucionalmente está ahí. Lo que pasa es que bajan las barreras arancelarias, nos permitió a los chilenos poder viajar sin tener necesidad a los países que componían el Mercosur, sin tener necesidad de tener un pasaporte. Solo con el carnet. Sí. Oh, me acordé de esta wea. Lo tenía anotado acá. Aeroperú capota. Ah, sí, hubieron dos aviones peruanos que se cayeron ese año. Sí, sí me acuerdo. 30 de ellos mueren, 70 personas, 30 de ellos chilenos. Se hace la cumbre iberoamericana en Chile, con sede en Viña del Mar y en Santiago, que tenía que ver con que Chile se había integrado al Mercosur, porque ya estábamos grandes. ¿Ya? Y ¿te acordáis que fueron a rescatar a un weón del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en un helicóptero? Oh, el mismo que se pitió a. No, se pitió muy feo. El mismo que mató a. Que se pitió a Jaime Guzmán, yo lo digo, yo soy más carepán. Exactamente, el comandante con Barrilete. ¿Sabéis que hay una copucha, Barrilete? Yo no, evidentemente estas cuestiones nunca se van a oficializar, pero hay una copucha de que gente ligada al gobierno en ese entonces sabía de que había una operación que se estaba preparando, ¿ya?
y ellos habían dado la orden de no disparar aún si es que alguna nave se acercaba a la cárcel. Es decir, obviamente como gendarmería tiene la obligación de velar que los reos no se le escapen por parrilleros, pero si esto se producía y llegaba una aeronave a la cárcel, tenían la orden de no disparar. Y de hecho me parece que fue así. Oye, Peter, ¿me permite ir al tiro con esas cosas que a mí me llaman la atención poderosamente? ¿O querías tú con eso? No, yo tengo un datito, dos datitos realmente. ¿Ya? En los años 90, especialmente en los 96, fueron los años los mall también. ¡Sí! Inauguraron caleta de mall. Sí. Por ejemplo, está el mall de Puerto Montt. Sí. Y había otro más que Chillán, me parece que. Sí. No, Chillán no. Ah, sí, Chillán, sí. Y un par de años antes fue el mall de Viña. Y sabéis que Bartlett, esto no tiene nada que ver mucho con el 96, pero tiene que ver con nuestros años 90. Mi primera pega a Barrilete fue por ahí, por el 93, como empaque del Econo, el 15 Norte. Y yo me acuerdo de la primera vez, Barrilete, porque teníamos un grupo de amigos de Playa Ancha, de allá de del Viento Sur, de la de Pacífico Ors, y tomábamos la micro y íbamos todos juntos a trabajar al Econo. Y la primera vez que yo entré a ese supermercado, ¡wow! Barrilete. Y me acuerdo como país tenía como esa sensación de que ahora sí. Somos grandes. Uno cabro chico no sabía ni nada, no entendía el endeudamiento y no tenía ninguna idea de lo que todo esto ya tenían planeado. Qué bueno que me hacía eso, porque me permite engarzar perfectamente con una de las cosas que yo tengo anotadas como central. Es la consolidación del modelo neoliberal en Chile. Sí. Se consolida en base a las políticas de la dictadura, en base a las políticas del periodo de transición, el segundo año de Frei como gobernante, cuando los periodos eran de 6 años, permite que el modelo se consolide en tiempo y en forma. Porque, como bien tú decías, el bibliometro es radicalmente opuesto a la política de los impuestos de Pinochet, pero los impuestos se mantienen, no se bajan los impuestos. La educación sigue siendo municipalizada. Cada vez el Ministerio de Educación es más chico, ¿cachai? Cada vez tiene menos atribuciones. Entonces, cada vez las manos de la educación pasa a manos de privados, ¿cachai? Cuando aumenta potencialmente, producto de la ley de subvenciones, el consorcio de los establecimientos particulares subvencionados. Y ahora tú te das cuenta, te lo digo con datos fidedignos de alguien que sabe de la weá, tenemos cerca de 500 establecimientos municipales en la región y todos los otros son particulares subvencionados o particulares, y tenemos 1.200. Sí, más de la mitad. Eso es brutal, Barrilete. Y a mí hay algo que... Permiso. A lo don Ramón. Pinocho sigue siendo el comandante y jefe del ejército. Sí. Con el hijo del padre que él asesinó en el gobierno. Sí. ¿Ya? Es terrible decisión, y de hecho, una vez que lo comentamos, cómo era posible que Frei haya tenido relaciones con el hombre que es sabido, asesinó a su padre a principios de los años 80. Me parece que fue el 82 que Frei Montalva va a la clínica a operarse de una hernia y accidentalmente se le inyectan químicos que en menos de 2 días el hombre es muerto. Eso pasó en el año 96. Hay otra consolidación más evidente, un monumento al capitalismo para el ente, que se instala en la Plaza Italia. Yo creo que lo tenéis por ahí, si no te lo... La torre telefónica. 1-2-3. No, ese es 1-2-3 de Intel, por favor. ¿Cuál era? 1-8-8. El 1-8-8 que estaba el Bambi haciendo los comerciales para el 1-8-8. ¿Te acordás de los 90? ¿Sí? Sí. Y hacía los comerciales como español, coño. Este es el 1-8-8 de Telefónica Chile, coño. Por último, señalar que Chile en ese entonces, para esos años, crecían un 5,7%. Y se suponía que el crecimiento chileno iba a provocar que toda la población creciera bajo la política del chorreo.
va a ser tanto lo que allá arriba van a tener que va a empezar a chorrear para abajo. Vamos con un compañero. Sí. Melcito, tengo más cositas. ¿Ya? Ya. ¿Sabéis que empezó a funcionar en 2007? Decime. Primero, como siempre, se prueba en Valpo y después se hace en Santiago, comienza a funcionar el plan metropolitano de transporte de Valparaíso. Cambian las micro, ¿te acuerdas que cambian los colores de las micro? Sí. Se cambian, no se cambian los recorridos, se cambia el color y se ponen recorridos donde antes no había. ¿Te acordáis? ¿Qué eso fue? Y Santiago hace lo mismo, pero mal, weón. Y también estaba el Bambi metido en la campaña publicitaria, weón. De hecho, la tarjeta VIP. Yo fui para Santiago ese año y me decían, VIP significa Bam Bam, hijo de puta. Puta, el Bambi, weón, lo que la pasó mal con esa weón. Sí. Y sabéis que coincide, nada que ver con lo que estamos hablando, pero coincide este periodo personal de él con que se le cae la ciudad deportiva. Sí, no, se va a la mierda, que el cuñado, weón, se va, le hace la tranquilla. Y mucho del fracaso de la ciudad deportiva se produce por su mala imagen, que siendo que él no tenía culpa de la gestión, pero él prestó su cara. Exactamente. Oye. Ah. Callampazo en Sotomayor, en Serrano, en Valpo. Oh, la explosión en la calle Serrano, Marlete. Sí, me parece que habrán sido 4 o 5 personas que fallecieron, pero fue muy grande. Yo me acuerdo, caminábamos por ahí después de... Y no, el forado era impresionante, quedaron solamente los muros que daban el cerro. Todavía está igual. Y espero que se mantenga igual, porque otra cosita más que por ahí pasó es que aparece la región número 14 y la número 15, la de Los Ríos y la de Arica Parinacota, o sea, perdón, la de Arica Parinacota. Sí. Y hay algo también ahí. ¿Qué pasa? Que es con Valpo, es el séptimo carnaval cultural que teníamos en Valpo. ¿Te acordáis esos carnavales culturales que empezaban por ahí, por el 20 y tanto? Empezaba el día después de Navidad. Y terminaba la noche de Año Nuevo. Sí. Tengo que terminaba un día antes de la noche de Año Nuevo. Yo tengo que confesar que yo para el Año Nuevo. Cuidado, Barilete. Mira que. No sabes. Cuidado. Yo llegaba hecho mierda al Año Nuevo. Yo no quería salir a carretear al Año Nuevo. Salía por obligación. Llegaba hecho mierda. Si vos cacháis como yo vacilo, po, sí. Y salía por obligación. Para no dejarme solo a mí y al Pittsburgh. ¿Ah? Para no dejarme solo a mí y al Pittsburgh. Acuérdate que en ese entonces no existía. Me estaba ahí. Un par de veces. Vamos, si aparecía de repente. El 2007, Barrilete, en el mes de julio, Chile va a Canadá, a sub-20. Pero antes de eso, ¿qué pasa? También deportivamente. No me acuerdo qué pasa. ¿Qué pasó? Chile va a la Copa América. ¡Ah! Barrilete, vaya a empezar a tirar en las asesinas por allá, por acá. ¿Viste? El mismo Valdivia que recién le tiramos para arriba. ¡Oh! El medio jugadorazo, Valdivia, jugando las clasificatorias en el 2017, el mismo saco web, ahora está Puerto Ordaz, pues, Barrilete, la Copa América en Venezuela. Y la despedida del Pelado Costa. Y por ahí el Pelado ya no tenía, no le quedaba fuerza, era otro Pelado. Sí. Oye, déjame terminar con esto para que terminemos con algo más dulcecito, con lo que era lo que tú querías. Ya, Barrele. El segundo año de la Bachelet. Y la Bachelet le había tocado duro, porque el año anterior, el 2006, le tocó la Revolución Pingüina. Sí.
que provocó que se señalara que iba a haber un cambio en la LOCE, la ley orgánica constitucional que había dejado amarrada a Pinochet, se iba a cambiar por la ley general de educación, que si bien es cierto, es la misma weá, la ley general de educación permite ciertos principios que posibilitan que hayan habido ciertos cambios que han sido un avance en educación, ¿ya? Para mi gusto, para mi humilde gusto, ¿cachai? Como por ejemplo haber cambiado de un marco curricular a unas bases curriculares, es decir, entregarle mayor libertad a los planteles estudiantiles para que ellos con ciertas condiciones de base puedan hacer la educación que ellos consideran que es más pertinente para los estudiantes que ellos tienen. Si bien es cierto, eso no ha sido tomado así como, sí, lo vamos a hacer y que la escuela le ha cortado caleta, han habido avances en ese sentido. Otra cosa que pasa ese año es que se masifica, ¿te acordás de los cibercafés? Sí. Claro, los cibercafés ese año, 2007, 2008, 2009, la llevaban. ¿Cachai? La internet se masifica y eso provoca que hay un cambio sustancial en general en la forma no de relacionarse, sino que en la forma de hacer política. ¿Cachai? Y la forma de hacer política desde conceptos tan diferentes como desde que tú te sentías más identificado con problemas que estaban pasando en Europa, en Japón, que con los problemas que estaban pasando en tu barrio. Sí. Hay un cambio. ¿Hay más? Ya, dale, dale. Hay algo que está conectado con eso que dijiste y que me acabo de acordar, Barrilete. Se estrena el primer iPhone. Y corta la historia en un antes y un después, como tú lo estás diciendo muy bien, Barrilete. ¿Cachai? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Es que tú te empezás a sentir identificado con temas que no están cerca de ti, sino que con temas que están más alejados. Y eso permite que haya una democratización de la información. Todos tenemos acceso a información. Si el tema es que no es el acceso a la información, es que ahora lo que nos hemos dado cuenta con los años después es que el tema no está en el acceso a la información, sino que el tema está en el acceso al conocimiento. Y el conocimiento sigue siendo parcelado y sigue siendo un capital que solo algunas personas poseen. Porque si no, te transformás en una red social que simplemente reproduce o cree lo que son las fake news. ¿Sabéis que hay otro evento que se da en 2007, Barrilete? Ahora que tocaste eso, te fuiste para allá. En el 2007 se produce una cumbre en París y se empieza a hablar a nivel de gobierno por primera vez del cambio climático. Y evidentemente este cambio que produce Steve Jobs en las comunicaciones y en las relaciones con la implementación de su primer iPhone, ahí nos empezamos a dar cuenta, a comprender y a entender que el mundo estaba cambiando. Oye, Peter, terminemos con lo que tú tenías ahí. ¿Qué pasa en 2007 también? Yo te interrumpí porque quiero que me digas qué pasó. Oh, Bachelete. Bueno, Harold está... Sí, Bachelete. Pasaron cosas buenas. Primero, desgraciadamente a Chile le va mal en la Copa América de Venezuela y Harold toma la decisión de ir a las Argentinas, boludo. ¿A dónde? Puntualmente a Rosario. Sí. Y va varias veces, Barrilete. Mira que este baile le salió largo a Harold, Barrilete, harto y liberal. Pero después de más de 2 meses de conversaciones, Barrilete, Harold Menico logra convencer a Marcelo Bielsa. Y Bielsa se hace cargo de la selección chilena, Barrilete. Y al mismo tiempo que esto estaba pasando, en julio del 2007, el Tata, ¿cómo que se llamaba? José Solantay. Él conduce lo que creo yo que es el último gran proceso que hemos tenido a nivel de jugadores juveniles. Él lo conduce porque estos jugadores venían de distintas partes y en esos años no existía esta cuestión de los scouts, que un seleccionador nacional tenga 2 o 3 tipos viajando, ¿cachai? Pero él conduce a un grupo de muchachos con los que se encuentra, que eran formados en distintos clubes bajo distintas circunstancias, y los, con virtudes y defectos, pero muchas más virtudes que defectos, los conduce
a casi lograr su máximo potencial, llevándolo a semifinales del Mundial en Canadá. ¡Hasta que nos tocó con esos boludos! Pero estos cabros... ¿Eres alérgico a los boludos, Barrilete? No, a los boludos no. Oye, pero estos cabros supieron vengarse de esa frente. Exactamente. Si bien fue el 2007, Barrilete, que por una boludez y una avivada, este equipo no pudo llegar a la final. Ya no hablo más de los boludos, y ya sé que vos sos alérgico a la Argentina, así que no hablo más. Bueno. Yo les tengo mucho respeto por Argentina. Bueno, oye, Pino, eso y fue banal. Oye, dejémoslo hasta acá antes que siga. Oye, Barrilete. En 50 minutos más es el debut de Machete Barrilete. Y la próxima semana vamos a tener un análisis exhaustivo de lo que pasó y de lo que no pasó. Sí, Barrilete. Ahí vamos a ver cómo se comporta. Porque le prestaron poco y le prestaron mal los jugadores a Machete. Hay que decirlo, Barrilete. Pero bueno, es el primer aporte y ahora nos vamos a ir a guardar, nos vamos a ir a ponerle más. Ya no hablo más, Barrilete, ya me quedo callado. Decí lo que vos querás, loco. No, es que jamás volveré a sentir del mismo modo. ¿Qué les pasa? Es que estoy en la casa ahora llena de chuncho. ¡Oh, Barrilete! Pues, si yo estoy en tus condiciones, mira que con esta cachucha no saco el techo, Barrilete. ¡Yo saco el techo! Pero bueno, Barrilete, te dejo, Barrilete, juntémonos la próxima semana para ver cómo le fue en el debut al profe Machete. Esperemos que le haya bien. Y bueno, amigos, amigas, amigas, esta fue nuestra segunda sesión de Conversaciones Ciudadanas. Esperamos la hayan disfrutado. Y como siempre decimos, Barrilete, hacemos este show con mucho cariño, con mucho amor, esperando acompañarlo, esperando hacer este viaje de la vida y de las transformaciones que Chile está teniendo, pues, Barrilete. Sí, y como decimos, desde acá de Chilito, Rodrigo, Barrilete, esperando los currículums que aún no llegan, y desde allá de los Estados Juntos, el Peter, el Potter, el Guille, el Obli y el Gamba, que llegaron para quedarse. Juntos somos la pichanguita eterna y somos un par de hueones que nos gusta hablar como boludos. El partido amistoso. El partido amistoso. Ya nos vemos, Peter. Ya, Barrilete, cuídate, loco. Ahí hablamos más rato en el partido. Ahí estamos hablando. Chao, amigas, amigas y amigos.